want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. Aquí estamos los limpiadores, haciendo esta demostración el día de hoy. Estamos en huelga por reclamar igualdad de beneficios, igualdad de derechos. Por eso estamos aquí. Nosotros estamos exigiendo ser contratados por la universidad para lograr los mismos beneficios que tienen los trabajadores que trabajan directamente para la universidad, como son pago de enfermedad, vacaciones y pensión. También contamos con muchas injusticias, con la explotación que sufrimos como limpiadores. Entonces, en todo ese proceso nos hemos organizado, hemos llegado a organizar esta campaña y debido a que no hemos obtenido respuesta de nuestras demandas, llegamos al paro con una votación exitosa del 100%. Ha sido histórico porque en ninguna parte del sindicato la votación ha sido 100%. Y como empezó la huelga ayer, estamos muy felices porque logramos paralizar la universidad, contar con el apoyo de muchas entidades de estudiantes y estamos seguros de que vamos a ganar. ¡Sos! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Sos! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! Justice for Cleaners campaign works. It's a collaboration between students and workers to fight for the rights of the workers on campus. La campaña la empezamos hace 2 años, más o menos, ya. Después de un sinnúmero de reuniones, conversaciones, diálogos, también hemos tenido algunas demostraciones aquí frente a la universidad. Hemos tocado la puerta de la compañía para la que trabajamos. Nos han negado nuestras demandas, nuestras peticiones. Igual lo hicimos en este transcurso de tiempo con la Universidad de SOAS, ese lugar donde trabajamos. También nos han cerrado la puerta, nos han dicho que no nos pueden pagar. Y por eso es que hemos decidido unánimemente, un 100% de los trabajadores, ir a este paro el día de ayer y hoy. Unos 5 o 6 meses atrás, cuando el comité de SOAS se reunió, un subcomité de SOAS se reunió para evaluar la posibilidad de contratar a los trabajadores, ellos permitieron representación de parte del Sindicato de Trabajadores Suicidios, Sindicato Estudiantil de Student Union SOAS y Unison. Pero los limpiadores no tenían permiso para estar dentro de la reunión. Entonces Unison dijo, no, Unison no puede ir, no va a ir ahí, si los limpiadores no pueden representar ante ellos mismos. Entonces ahí vemos verdaderamente la hipocresía por parte de esta universidad cuando proclama ser una universidad progresista, de respeto por los derechos humanos, y verdaderamente le quiere dar voz a esas fuerzas de África o de Medio Oriente, siempre hablan del orientalismo, y acá verdaderamente no le da voz ni derecho a los limpiadores dentro de su propia institución. En la vida nada es fácil, todo es para luchar, luchando se consigue, y yo sé que ustedes lo van a conseguir, y eso es nuestro máximo deseo también para cada uno de ustedes. No solamente que los trabajadores están verdaderamente unidos y todos ellos están en el piquete, sino que también tiene el apoyo de la comunidad de SOAS y más allá de la comunidad de SOAS. La librería estuvo funcionando solamente con lo básico, no había personal, no había empleados en la librería, solamente a través del self-services, y muchísimos académicos suspendieron sus clases. El sindicato de estudiantes ha cerrado el bar y la cafetería. For this recent strike, we've passed motions in the UGM, so we've done the official stuff, written letters to management saying that we're not happy with the way they're treating cleaners, and then just a lot of things, simple things like making banners or making biscuits or hummus and things like that. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. We had a small occupation the night before the strike started. El día lunes por la noche, los managers de ISS, la compañía, trajeron cleaner de afuera, no nuestros compañeros, cleaners de afuera, a hacer la limpieza y rompieron la huelga. One of the cleaning company's managers punched a student in the face and stole their phone, so that then led to a small occupation before the strike to make sure that they weren't there, that the building was in student control and they weren't allowed to continue cleaning. We're not going to accept endless outsourcing. The race to the bottom
lower wages, worse working conditions, insecure jobs. Bring the cleaners back in-house, bring the jobs back in-house, give people decent wages, secure jobs and pensions. That is what we need to achieve. Ayer, cuando nosotros le pedimos a la gente que no cruce el piquete, había cientos de personas acá. 100 camisetas que teníamos se vendieron en 4 horas. Y la gente bailando, la gente disfrutando. Hoy el piquete es un poco diferente. Nosotros estamos autorizando a la gente que entre a la universidad y que la universidad intente funcionar sin los limpiadores, cosas que verdaderamente es imposible. Hay basura por todos lados. Así que bueno, eso demuestra lo importante que son los limpiadores en las facultades, que ellos no son invisibles. Ellos eran considerados invisibles, pero ahora todo el mundo se está dando cuenta de lo importante que son y la función fundamental que ellos tienen en el funcionamiento de todas las universidades. I have to say, if the union was led by the caliber of activists who have been leading this dispute, then this entire country would look different. Its entire labor movement would be different, and we would have some backbone in our union, because I tell you, this union lacks backbone sometimes. We did a quick collection, and I've got just shy of 100 quid here to donate to. Hemos tenido muchas donaciones de organizaciones, de compañeros trabajadores de acá de Londres, de sindicatos. Hemos hecho parties, hemos hecho muchas actividades para recolectar fondos y para sustentar este paro y los que nos toque de ahora en adelante hasta conseguir lo que queremos y lo que demandamos. Esperamos que en los próximos días SOAS, la compañía, nos dé una respuesta y si no, tomaremos otras medidas, quizás más fuertes o un paro indefinido. Hay que tener en cuenta que los trabajadores, cuando votaron para ir a paro, ellos votaron por paro indefinido, lo que quiere decir que ellos pueden ir a paro en 2 semanas, pueden ir a paro en 1 mes y no se necesita llevar a cabo las votaciones. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Soas, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Soas, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Soas, escucha!